Hola, ¿cómo están mis amigos? Los saludo aquí nuevamente a Aurelio Moreno desde Milwaukee, en Wisconsin. Bienvenidos. Terrence Bud Crawford ha sido despojado de su título de las 147 libras de la Federación Internacional de Boxeo. El nuevo campeón es Jannon Bud Hennings. Ya sabemos que hay cuatro organizaciones que gobiernan el boxeo en 17 diferentes categorías. Cuatro organizaciones, la AMB, el Consejo Mundial de Boxeo, la FIB y la Organización Mundial de Boxeo. Cuando un boxeador tiene varios títulos, varias organizaciones, como es el caso de Crawford, como es el caso de Canelo, como es el caso de Alexander Usyk, las organizaciones hacen una rotación para determinar cuál va a ser la próxima pelea mandatoria, obligatoria, de ese campeón. Hay una rotación. Al mismo tiempo, estos boxeadores, los campeones, aparte de la rotación esa que se da, también tienen la alternativa, la opción, o puede haber una oportunidad de que hagan otras defensas fuera de esa rotación, ya sea para peleas unificatorias o peleas en otras circunstancias, particularmente peleas unificatorias, cuando pelean por otros títulos, para unificar los títulos de las otras organizaciones. Hasta ahí estamos claros, vamos bien. Recuerden que Crawford era solamente campeón de la OMB en las 147 libras. Él gana los otros títulos de esa categoría, 147 libras, cuando él derrota por nocaut de manera brutal a un enmohecido, acalambrado, deshidratado, momificado, Errol Spence. Esto fue en julio pasado. Recuerden este nocaut técnico que le dio, y él le gana a Spence los otros títulos, incluyendo el de la FIB. Tras esa victoria de Crawford sobre Spence, la FIB no le permite a Crawford una defensa opcional. Le obliga a Crawford a defender ese título de la FIB. Y de hecho, el 25 de agosto le dice, le ordena a Crawford, usted tiene que comenzar negociaciones con Bud Hennings. Bud Hennings, y deben concluirse estas negociaciones hacia el 24 de septiembre para ponerse de acuerdo para una pelea obligatoria, ya que Bud Hennings es el campeón interino de la Federación Internacional de Boxeo. Se me había olvidado mencionar al principio que al despojar del título a Crawford, la FIB declara ahora a Bud Hennings como campeón, su campeón reconocido de la Federación Internacional de Boxeo. Ya Bud Hennings no es el campeón interino, ahora es el campeón de la Federación Internacional de Boxeo, y ya le ha quitado, despojado de su título a Terrence Bud Crawford. Hasta ahí vamos bien todavía, ¿verdad? Vamos poco a poco y yo creo que nos vamos entendiendo claramente. No debe haber problemas, o sea, se suponía entonces que Crawford debe exponer, defender su título ante su primer retador, ante el campeón interino, ante Bud Hennings, pero había un problema que a muchos se nos había olvidado, o quizás se le había olvidado a otras personas. Cuando firman Crawford y Spence para ese primer combate, había una cláusula de revancha inmediata. Una cláusula de revancha inmediata, o sea que ellos estaban en realidad firmando para dos peleas. El perdedor de esa pelea es el que obviamente puede hacer efectiva la segunda pelea, la pelea de una oportunidad de una revancha. En este caso era Spence. Spence hizo efectiva esa cláusula, o sea que ellos van a pelear nuevamente, y eso ya estaba en un contrato. O sea que aunque Crawford hubiese querido enfrentarse a Hennings, no lo hubiera podido haber hecho porque tiene ya un contrato firmado para enfrentarse por segunda vez a Spence. Aunque esa pelea, la primera pelea fue tan de un solo lado, una derrota tan abrumadora, tan aparatosa, la derrota de Spence, que en realidad no se merece una segunda pelea, pero igual no importa porque ya había un contrato que se supone que ellos van a pelear por segunda ocasión, se supone el próximo año. Okay. Así las cosas, Crawford no podía entonces cumplir con ese compromiso de defender su título de manera obligatoria ante Hennings.
y por eso es que le quitan el título y declaran a Haynes campeón regular, campeón oficial de la FIB 147 libras. Y aquí hay una cosa curiosa, estos contratos y estas cláusulas tienen ahí a veces la letra pequeña y es lo interesante. Y lo voy a leer aquí de la parte de ESPN. Todos los otros organismos, nos referimos a la OMB, la AMB, el Consejo Mundial de Boxeo, tienen algunas excepciones en las cuales ellos reconocen las peleas de revancha, las segundas peleas, como una excepción que va por encima de las peleas mandatorias. O sea, que un boxeador que, en este caso, si ellos hubiesen estado, si es la AMB, por ejemplo, la AMB le dice, bueno, no hay problema, tú puedes pelear en esa pelea, esa segunda pelea, ante Crawford, ante Spence, y tu retador mandatorio, obligatorio en esta organización, en la AMB, tiene que esperar. La FIB no reconoce esa segunda pelea, esa revancha, como una excepción, y por eso es que le están quitando el título a Bud Crawford. Y aquí lo curioso también de esto es que Spence, quien era campeón de la FIB, él solamente hizo una defensa de ese título. Y esto le había ganado el título hace tiempo. Creo que él solamente la defendió en una ocasión, en junio del 2018, le gana por nocaut en primer asalto a Carlos Ocampo. Él había ganado ese título, referimos a Spence, el título de la FIB, ante Kell Brook, el mismo Kell Brook que después Spence, que después Crawford también le ganó, en mayo del 2017, le ganó por nocaut técnico en el undécimo asalto. Bueno, entonces uno dice, pero ¿cómo es que Spence, teniendo ese título desde 2017, solamente lo defendió en una ocasión, y por qué nunca se lo quitaron? porque Spence, recuerden que tuvo dos problemas, dos lesiones serias. Una fue un accidente, que casi se mata. Y luego, cuando ya estaba más o menos recuperado y iba a pelear contra Pacquiao, entonces se sufre un problema de una retina, se le desprende una retina de un ojo y también tiene que esperar otro tiempo sin pelear. Al mismo tiempo, él está haciendo otras peleas, él hizo otras peleas, ¿ok? Mientras no defendía su título directamente de la FIB. Él peleó ante Sean Porter, ante Jordan Zugas y ante el propio Crawford. Estas peleas, todas estas peleas que él hizo, fueron peleas de unificación. Fueron peleas de unificación, las cuales la FIB sí le dio permiso a él a pelear, a hacer estas peleas unificatorias, antes de hacer peleas ante retadores mandatorios u obligatorios en esa organización. Así son las cosas. Con todo esto dicho, con toda esta explicación, creo que ya hemos quedado claro en ese sentido. Me parece obvio, lógico, que a Crawford le conviene mucho más una pelea en este momento ante Spence que una pelea ante Haynes. Crawford ya tiene 36 años. Él le queda ya poco tiempo en el boxeo, muy poco tiempo. Él está invicto. 40-0 con 31 victorias por la vía del cloroformo. Ese título de la FIB, yo no creo que le importe y de verdad le tenga tanto peso para él en este momento como otros objetivos, otras metas. Una de esas metas es buscar otro título en otras categorías. Primero tiene que salir de su segunda pelea ante Spence. Y ahí también hay una parte que también es un poco complicada, porque Spence es el que pide la revancha, la segunda pelea, pero Crawford es el que puede decidir en qué peso se va a hacer esa pelea. Recuerden que ellos pelearon en 147. Spence no puede hacer la 147. Por eso es que Spence luce tan mal en esa pelea. Crawford luce súper bien, Spence luce súper mal. Por eso que esa pelea fue tan dispareja. Se esperaba una mejor pelea. Esta pelea no, la pelea más fácil en la carrera de Crawford fue esa pelea. Un Spence deshidratado, enmohecido, apolillado, momificado, tieso y lo vi tembloroso, también oxidado. Él no puede hacer las 147 libras. Si Spence ahora pide que esa pelea se haga en 154, porque obviamente él no puede hacer las 147, Crawford tiene todo el derecho a decir que no, y entonces esa pelea no se llega a realizar nunca. No la hacen, ¿ok? Ya, él lo que hace entonces es que seguiría subiendo de peso, se pasa a las 154, nos referimos a Crawford, para más adelante pelear ante Canelo, que es la pelea que él está buscando como para, ¿no?, buscar una super bolsa, una gran pelea y retirarse.
Aunque todavía no se ha decidido nada con relación a Spence, Crawford, en qué peso va a ser, si va a ser más adelante, el próximo año, pero a él le conviene más en este momento a Crawford enfrentarse a Spence que enfrentarse a este Butch Hennings. Creo que tiene solamente 24, 25 años. 31-0 con 28 victorias. Pesa la mano a Hennings. Él no puede hacer las 147 libras. Si Spence ahora pide que esa pelea se haga en 154, porque obviamente él no puede hacer las 147, Crawford tiene todo el derecho a decir que no. Y entonces esa pelea no se llega a realizar nunca. No la hacen, ¿ok? Ya, él lo que hace entonces es que seguiría subiendo de peso. Se pasa a las 154, nos referimos a Crawford, para más adelante pelear ante Canelo, que es la pelea que él está buscando como para, ¿no?, buscar una super, super bolsa, una gran pelea y retirarse. Aunque todavía no se ha decidido nada con relación a Spence, Crawford, en qué peso va a ser, si va a ser más adelante, el próximo año, pero a él le conviene más en este momento a Crawford enfrentarse a Spence que enfrentarse a este Butch Hennings. Creo que tiene solamente 24, 25 años. 31-0 con 28 victorias. Pesa la mano a Hennings. Este sería muy peligrosa esta pelea para Crawford. Muy, pero muy peligrosa por un título de la FIP que en realidad no le interesa. Y le puede truncar los planes de dos cosas. Esa pelea multimillonaria ante Canelo o esa segunda pelea ante Spence, o incluso en 154 ya sea enfrentarse a un Charlo o en 160 a uno de los Charlo, a Yermel, que son peleas que le van a dar tanto más dinero como una pelea ante Hennings, pero no serían tan peligrosas. Y nos referimos a Crawford en este momento. Así están las cosas para Crawford. Quien se queda sin el título de la FIP, el campeón de la FIP ahora es, en la 147, es Butch Hennings, Jannon. Butch Hennings tiene 26 años, yo había dicho que 24, 25 son 26 igual, 10 años menos que Terence Bud Crawford. Aurelio Moreno, gracias.